referee de esta pelea, el señor John Thomas. Suena la campana y aquí empieza la pelea de retorno con Vicente Saldívar. Una fecha histórica para el boxeo mexicano y para Vicente, que inicia aquí el tercer capítulo de su historia boxística. Una fuerte derecha conectada por el costado de Gras sobre la cara de Vicente Saldívar. キューバからそのスペインへ亡命した選手ですね。まあ、ハワード・ウィンソンを5ラウンドに乗っかってきてですね、まあ、あのチャンピオンになるんですけど、まあ、この選手はジョニー・ファーメーションにタイトルをその取られましたね。まあ、この試合でサルディバラは一度ダウンするんですけど、まあ、判定で勝つわけです。Sobre la cara de Vicente Saldívar. La acción en el centro del cuadrilátero. Muy vivo Vicente Saldívar. Conecta con la derecha en forma de uppercut. Y cómo le responde el público al zurdo de oro. Al brillante zurdo, ex campeón mundial. Ahora conecta fuerte con la derecha y con la izquierda. Pero se lleva también una fuerte derecha de parte de José Legra. Peleador que le lleva bastante estatura y ventaja en alcance. Como es obvio, como ustedes pueden ver. Peleador sumamente rápido, de piernas, de manos y de reflejos, José Legra conectó con la izquierda el mexicano Vicente Saldívar. 全世界チャンピオンの José Legra era que tiene como el Harry Saldívar, sin embargo no cuenta con la caída oficial, perdió el piso. Fuerte derecha por José Legra. Un contrario difícil, un contrario particularmente duro, tratándose de la reaparición de Vicente Saldívar después de tantos meses de inactividad boxística. Aunque llegó bien preparado, con una condición física, como siempre, Vicente Saldívar. La derecha ha estado más de José Legra. Cayeron en un momentáneo clinch, que rompieron a la sola voz del referee, John Thomas. Mano de adelante de Saldívar, de la derecha. Vuelve el público a rubricar con un alarido los golpes conectados por Vicente Saldívar. Está haciendo una pelea en reversa, tratando de ver qué es lo que trae José Legra. Ya con la derecha, conectado por Vicente Saldívar. Cualquier golpe de Vicente Saldívar es coreado con gran entusiasmo por este público de Los Ángeles, California. En corto, los dos se golpean abajo con la mano derecha. John Thomas, el tercer hombre, ha roto el clinch. Quince segundos para que termine este, que es el primer round de la pelea. Fuerte la derecha por José Legra, que la saca sin avisarlo en absoluto y ha llegado en varias ocasiones hasta la cara de Vicente Saldívar. Se acabó el primero. El tercer round de esta gran pelea. Vicente Saldívar, pantaloncillo blanco con cinturón y franjas rojas, y José Legra, dos ex campeones del mundo en la división de peso pluma. Desbordados uno y otro, entusiasmando en grande al público. Entra en la guardia Vicente Saldívar, conectando con ambas manos a los bajos. Muy peligroso es José Legra por la rapidez y la precisión con que conecta sus golpes. まあ、レグラにスピードがありますから、サルディバラ慎重に戦ってるわけですね。右ストレートなんですね。Una seca derecha de José Legra fue el golpe que derribó a Vicente Saldívar. Se levantó en perfectas condiciones. Sin embargo, ha habido conmoción aquí en el Fórum de Los Ángeles por la caída de Vicente Saldívar. Vuelve a entrar con un par de derechazos José Legra, el segundo de ellos bastante atrás, inclusive atrás de la oreja izquierda de Vicente Saldívar. Vicente Saldívar, ¿no? このビデオの中でデビルイス関根さん、そしてこの、まあ、レグラにダウンされてますけど、まあシガラモス戦なんかはもうそのたくさん見せましたよね。でまあ最後の試合でまあ後でそのご紹介しますけど、エデルジョフレ戦ですね、まあ、ボディブローでノックアウトされたんですけれど、
inesperada. Ma, solo yondo a danza. Yo como un cuchazo de agua helada en todo el público aquí en el Fórum de Los Ángeles. Pero aquí mismo vimos a Rubén Olivares levantarse de la lona para derrotar posteriormente a Takao Sakurai, el japonés. Los peleadores mexicanos tienen siempre un corazón de gigante. La derecha de José Legray y ahora esa izquierda también, como una lanceta que entra con repetición de jab sobre la cara de Vicente Saldívar, moviéndose con una enorme agilidad sobre las piernas. José Legray, peleador particularmente difícil, decíamos a ustedes, por sus características, para hacer esa reaparición después de una prolongada ausencia de Vicente Saldívar. Los dos se dieron suave, no muy duro, primero Legray y después Saldívar con la mano derecha. Y está terminando este tercer round de la pelea. ¡Se acabó! Este es el penúltimo round de la pelea. Giz Tunero se pasó los 60 segundos en la esquina dándole consejos a José Legras, pero también hizo lo mismo el negro Adolfo Pérez. Parece que va a cambiar de táctica, a jugársela José Legras frente a Vicente Saldívar. Este es el noveno, el penúltimo round de la pelea. Qué bien le pararon la hemorragia a Vicente Saldívar. Un 8 para el negro Pérez. Parece que trata efectivamente de hacer otro tipo de pelea en este que es el noveno round. José Legras, vuelve a ir adentro Vicente Saldívar y no desperdicia oportunidad José Legras para tratar de hacer daño con la cabeza. La derecha de Vicente Saldívar la disparó de recto sobre la cara de José Legras. La derecha por arriba, la izquierda por abajo, y cuando entraba el clinch José Legras, aprovechó Vicente para un derechazo así como que no quiere la cosa. Pero WBC, pero que más de Howard Winston, Johnny Famichon, Winston máximo campeón de WBC, el máximo rendimiento esta noche en Vicente Saldívar. Y Johnny Famichon también. Máximo rendimiento esta noche Vicente Saldívar. Admirable por un millón de conceptos. En Japón, Shibata Kuniaki-san, se knockout y se convirtió en campeón. Clemente Sánchez. Nombre que vuelve después de casi dos años de inactividad, que se levanta de la lona para hacer una pelea heroica. Llevó hace un momento una fuerte derecha a Vicente Saldívar, pero déjale usted ir para adelante. Más elusivo que nunca sobre las piernas, boxeando al estilo de Cassius Clay, este José Legras. Cassius Clay, Muhammad Ali no yoni, sino tatakatte. La izquierda fuerte de Vicente Saldívar y acusó Legras el efecto del golpe. Tamani sono Legra no hacer sono miga tsue desu ne. Dio fuerte a la derecha José Legras. Perdió momentáneamente el paso Vicente Saldívar, pero ahí está otra vez yendo adentro, conectando abajo con la izquierda y tratando de rematar arriba con la derecha. La larga derecha de Vicente Saldívar tratando de taparle la salida a José Legras. Un fuerte recto de izquierda conectado por Vicente Saldívar. Ya vieron ustedes bailotear en falsa a José Legras. Se le volvieron a atravesar, a cruzar las piernas. El mejor síntoma de que el hombre está en malas condiciones y Saldívar lo capta. Son los últimos momentos del noveno round de la pelea y trata de refugiarse donde pueda José Legras cuando suena la campana. Terminó el noveno. Last round. Otra vez el coro gigantesco de México, México, animando a Saldívar para este que es el último round de la pelea. México, México, te salgo. Oiga, pues, ¿cómo no ha disfrutado el público aquí en Los Ángeles este combate? Y suponemos que todos ustedes también. Un breve cambio de golpes en el que parecía que tenía Legras y se faja Legras. Last round, Legras, point lead, salió como te abandonó el resorteo de sus piernas. Los plantó en el ring para fajarse como vuelve a hacerlo ahora. Y ha conectado dos veces con la mano derecha, pero también se lleva una fuerte derecha de Vicente Saldívar.
la derecha de Saldívar a los bajos. ¿Y a dónde va Cubanito? A Camagüey quizá, eso es lo que quisiera José Legrá, y apela a sus piernas, que ahora apela al abrazo cuando ha sentido la candela pura de Vicente Saldívar. Otra vez ha provocado el clinch José Legrá, mañosamente Saldívar lo invita a fajarse como los buenos, y otra vez haciendo un movimiento muy significativo con la cabeza, lo invita a pelear deportivamente a José Legrand. Se creció el zurdo de oro. Y ahí lo tienen ustedes en plenitud, llevando de lado a lado de este cuadrilátero al cubanito José Legrand. Una esporádica derecha de José Legrand que la vuelve a disparar. Y con habilidad esquivó y lo vuelve a esquivar el derechazo de Saldívar, y aprovecha para conectar fuerte con la mano izquierda. Otra tanda de golpes por Vicente Saldívar. Vuelve a meter la derecha Vicente Saldívar. Se amarra el cubanito José Legrá, se abraza y hace aparato, pero todo tiende a evitar el castigo bárbaro, desbordado de Vicente Saldívar. La derecha por abajo de José Legrá. En estos momentos en el que el forum es un manicomio indescriptible. Óigase cómo está la gente. Otra vez la derecha larga de Vicente Saldívar, sin gran técnica de academia, pero con qué corazón y con qué deseos de imponer su ley y de tener una reaparición triunfal en los cuadriláteros. La derecha de Vicente Saldívar cuando el referido se paraba. Y ahora a los bajos, a donde logró Vicente Saldívar restarle movilidad y restarle presencia a este magnífico peleador que es José Legrá. Otra amonestación para Legrá por el enésimo cabezazo, y lo volvió a dar. Pelea bien con las manos, pero pelea más y más peligrosamente con la cabeza. Se acabó la pelea. Ha terminado la pelea, amigos míos. Y la locura tiene el fórum. Amigos, la pelea ha terminado. Unánime decisión para Vicente Saldívar. Santa y Zero no han hecho eso, ¿no? Adolfo. Vicente Saldívar, ¿no? Comeback, ¿tasseishimasu, ¿no? Vicente, ven por favor. Vicente. Queremos felicitarte por la enorme dificultad que significaba para ti esta pelea, sí. Y queremos recoger tus palabras después de la victoria. Bueno. ¿Quieres que eran las cámaras, por favor? Sí. Bueno, mire. Ganar esa pelea. Ganar esta pelea significaba un peligro muy difícil por las características del adversario. Tuvimos que sacrificar muchas cosas, como es técnica y otros atributos, pero que afortunadamente salimos adelante con el valor. Vicente, te dio más con la cabeza que con los puños. Sí, me prendió mucho la cabeza.